de salud, tanto como el de salud como para Cáceres, lo que es el tema de no solamente el refugio, sino todo el pantano, pues yo creo que es un balón de oxígeno para Cáceres y para el de salud, el poder decir voy a pasar un día de campo y que tenga un sitio que, desde mi punto de vista, lo que más vale es tener sombra, y aquí en este pantano lo tenemos, ¿no? Hay otros sitios que no tienen sombra ninguna, aquí sí la hay. Entonces, el poder pasar un día de campo, yo creo que eso le viene bien tanto a Valdesalor como puede ser a Cáceres también. Pues la idea, que es lo que nos estamos moviendo ahora a nivel de administraciones, es intentar potenciar todo este pantano, no solo la zona del refugio como sociedad de pescadores, sino todo el pantano, para, por ejemplo, hacer una especie de carril bici a todo lo largo de la carretera, que estas bicicletas que están ahora mismo, que es un peligro, que una carretera que es estrecha, tiene curvas, bueno, pues poder sacar esas bicicletas fuera de la carretera. Otra de las opciones que queríamos es, por ejemplo, aquí en este refugio, es hacer una especie de embarcadero en el que tengamos unos hidropedales, tengamos unas canoas, y luego después una especie de restaurante que pueda venir la gente y decir, paso el día y además voy a comer allí. Aparte de eso, también otra de las ideas que estamos proponiendo a nivel de administración es que nos pudieran hacer un paso a través de por debajo de la presa y poder acceder a la otra orilla del pantano, que al día de hoy no se accede, pero está dando una vuelta muy grande a través de la aldea del Cano y todo eso. Entonces, bueno, aquí serían 500 metros y entonces sería poder tener una zona de pesca, por ejemplo, sería aquella orilla, y otra zona de recreo, por ejemplo, en esta otra, que aquí es donde viene mucha gente a bañarse, y al día de hoy hay problemas que la gente se está bañando y otros están pescando, que se meten las cañas y quitas el peligro ese que pueda haber de que alguien se pueda enganchar con las cañas. La basura, eso a mí una de las cosas que me choca muchísimo. Yo no entiendo que cuando en un sitio no hay un contenedor, vale, puedo entender que al final la gente acabe dejando basura aquí, pero ahora mismo en este pantano tenemos aproximadamente 10-12 entradas, en cada entrada hay contenedores, es decir, no cuesta ningún trabajo que tú terminas de hacer tu acampada, que has terminado tus latas, tus historias, lo metes en una bolsa y hay mucha gente que lo deja aquí en la orilla del pantano. No cuesta ningún trabajo coger, que son 100 metros lo que se trata, meter en el coche y salir al contenedor. Si no dispusiéramos de los contenedores, vale, pero es que los hay. Entonces, yo no entiendo cómo puede haber la gran cantidad de suciedad y que la gente sea tan dejada a la hora de no cuidar este entorno, que es de todo. Y cuando vienen aquí, seguro que a ellos les gusta que no existan esas latas, que no exista esa basura. Entonces, son ellos mismos los que deberían mirar para que no existiera esa basura. El refugio ahora mismo se hizo en el año 68 y hizo lo que era entonces la Junta de Extremadura, se hizo la recepción a la Sociedad de Pescadores en el año 69. Quiere decir que ya son muchísimos años los que tiene, estaba con una normativa antigua y bueno, pues está totalmente desfasado. ¿Qué se pretende con el refugio? Pues adaptarlo a la nueva normativa en cuanto, por ejemplo, hacer unos servicios para minusválidos y poder darle vida a este refugio, que la verdad pocas edificaciones te vas a encontrar cercanas a la orilla y como están estas y que estén preparadas ahora al día de hoy. Solicitar que tengan una construcción de estas pues sería dificilísimo, pero ya que la tenemos no vamos a perderla. Entonces la idea es hacer las reformas necesarias para que esté adaptado para que pueda acceder cualquier tipo de persona, incluso con minusvalía. Aquí se han realizado concursos de educación especial, gente que ha venido con sillas de ruedas, hemos tenido concursos que han venido 10 personas con sillas de ruedas, y la zona que le hemos habilitado ha sido precisamente esta aquí, la que está pegando al refugio. ¿Qué pasa? Que si ellos tienen que acceder a un servicio no tenemos opciones. Ya este año no se ha realizado ningún concurso de eso, porque a ver dónde esta gente puede disponer de un servicio, de algo, de lo mínimo, vamos. Y entonces, pues, es una de las cosas que se quiere, rehabilitarlo y darle vida a esto. Bueno, pues esto sería lo que
la propuesta que estamos haciendo de reforma del refugio. Por un lado sería la zona común para como un salón, aquí para poder hacer celebraciones, con una barra de camarero, luego una cocina para poder dar comidas incluso tanto al salón como en esta terraza, y luego pues quedaría incluso dos aulas para hacer una posible escuela de pesca. Y después la reforma principal sería aceptar los servicios, uno ha sido masculino, otro femenino e incluso uno de medio pálido, para que todo el mundo pueda acceder. Y una de las características que tiene este refugio es la chimenea. Esa chimenea, en pleno invierno, cuando está funcionando, es una maravilla. El poder de venir aquí una tarde y disfrutar de esa chimenea, eso no está pagado con dinero ninguno. Vamos. Sería lo que es en un principio, que este es aquí donde estaría situado el refugio. La idea es hacer varias zonas verdes, donde se pueda incluso hacer una acampada, ya que la acampada libre no está permitida, hacer a lo mejor una acampada regulada por el Ayuntamiento de Valdesalor, que estuviera controlada ese tipo de acampada. Luego después un camino por toda la orilla, para de uso peatonal, la carretera hacerle un carril bici, para sacar esas bicicletas fuera de la carretera y evitar el peligro, y luego un paso por debajo de la presa para poder acceder a toda la orilla allá del pantano.